Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Okay. Buenas, buenas. Vamos a ir comenzando nuestra clase de hoy. Entonces, vamos a ver. Ayer nos quedamos con una pregunta. Nos quedamos con determinar una cierta suma de elementos de una sucesión aritmética, de una progresión aritmética. Entonces, antes de caer directamente en la pregunta, vamos a añadir un poquito de notación. Es una notación que, si usted ya llevó cálculo 2, por ejemplo, no le va a hacer nada no le va a hacer nada nuevo. Es la notación de sumatoria. Entonces, eso es con lo que vamos a empezar. Notación sigma. Y es básicamente una forma de resumir sumas bastante grandes y la vamos a introducir porque es una notación que se utiliza muy comúnmente y sirve para ahorrar un montón de espacio cuando uno redacta varias sumas. Entonces, vamos a verlo, una de las cuantas propiedades que tiene y básicamente eso. Luego vamos a reformular el problema que quedó ayer con esta notación, luego lo vamos a resolver y vamos a culminar el tema de sucesiones. Entonces, la notación sigma recibe su nombre porque utilizamos una letra griega llamada sigma, pero su versión mayúscula, que es así. Entonces, esta es la letra sigma mayúscula, y pues, ¿para qué sirve? Utilizamos la notación sigma para resumir sumas de varios términos que pueden ser la palabra sería indexados, pero otra palabra un poco más común podría ser que pueden enumerarse. De tal forma que se forme una sucesión. Una sucesión. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente, x1 más x2 más x3 más x4. Y así, hasta un término más xn, digamos. Entonces, esta suma de todos estos términos puede simplificarse escribiendo sigma. Ya le voy a decir cómo se leería, pero escribimos la letra griega sigma. Y luego nosotros necesitamos de una variable que se llama comúnmente variable muda. Entonces, usualmente las letras que usamos para variables mudas son la i, j, y K, aunque no es restrictivo, es solo lo común. I, J y K suelen utilizarse de variables mudas, pero podemos utilizar cualquier variable aquí. De hecho, N también puede ser una variable típica, pero en este caso N ya está siendo utilizada como la cantidad de términos que se están sumando aquí. Entonces, colocamos I igual y aquí abajo vamos a iniciar o vamos a especificar desde dónde inicia la suma. Y arriba vamos a colocar hasta dónde termina. En este caso, lo que vamos a sumar son los XY, donde la Y empieza en 1 en este caso y termina en N. Entonces, así se escribiría. La idea es que nosotros todos estos términos de la sumatoria los podamos representar de forma simbólica todos a la vez.
en este caso, mediante un XI. Y para diferenciarlo, lo único que hay que hacer es darle ahí un valor. El primero es X1, el segundo es X2 y así. Entonces, esta expresión es exactamente lo mismo que la suma de la izquierda. Entonces, este 1 se le conoce como límite inferior de la suma. Límite inferior. Y el de arriba se conoce como límite superior. Esta i, como les digo, es solamente la variable muda. Se le llama variable muda porque no tiene ningún tipo de significado. Simplemente es una variable que uno utiliza para ir cambiando. Por ejemplo, si ya tomó un curso de programación, la variable que se utiliza en un ciclo for, eso es en esencia una variable muda, una variable que no tiene un significado, sino que nos sirve para ir recorriendo un conjunto de números. Entonces, bajo esa interpretación se dice variable muda. Y de ahí estos son simplemente pues nuestros sumandos. Esta es la forma general. Ese no es el nombre, por eso no lo estoy poniendo en rojo, sino que es la forma general de los sumandos. Es decir, con esta expresión nosotros buscamos decir cuál es la forma de cada uno de estos de aquí. Entonces, bueno, esta es, por decirlo así, la presentación de la notación sigma. Ahora aquí yo les digo que utilizamos la notación sigma para resumir sumas de términos que pueden enumerarse de tal forma que se forma una sucesión. Aquí está bastante evidente porque nosotros tenemos una sucesión aquí, x1, x2, x3, hasta xn, y de hecho podría seguir la suma. Entonces esto es una sucesión, ¿verdad? Es prácticamente, o mejor dicho, es directamente una sucesión. Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales no se ve tan evidente que es una sucesión. Por ejemplo, si yo expreso esta suma, 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta n, esto yo lo puedo reescribir como la sumatoria. Para j, voy a utilizar otra variable muda para ilustrar la suma sobre j de los términos que tienen esta forma, j, donde j empieza en 1 y termina en n. Vean que el objetivo aquí siempre es lograr escribir cada uno de estos términos de aquí y de forma general, donde de tal forma que lo único que tenga que hacer es ir cambiando el valor de j y luego voy a obtener cada uno de estos términos. Así que realmente lo que estamos construyendo aquí es como la sucesión. Si consideramos a cada uno de estos elementos o de estos sumandos como un miembro de una sucesión, pues el que colocamos aquí es el jésimo término de la sucesión. Entonces, porque si usted tiene no la suma, sino que solamente los términos 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente n y continúa la sucesión, ¿cuál sería el jésimo término? Sería j. Entonces, prácticamente, convertir los sumandos, ignorando por un momento que es suma, sino tomando solo los sumandos, y convirtiéndolos en una sucesión, obtener el jésimo término, en este caso digo j porque j es la variable muda, y extraer el jésimo término es en esencia determinar la forma general de los sumandos. El resto solo es saber desde dónde a dónde va a variar esta variable muda. Por ponerles otro ejemplo, un poco menos directo, si hacemos ahora esta suma, 2 más 4, más 6, más 8, y así sucesivamente hasta más 2n. O de hecho mejor, hasta, para hacerlo un poco más manejable, voy a poner aquí hasta 200. En este caso no va a haber una variable, sino es la suma desde 2
hasta 200 yendo de dos en dos. Entonces, realmente aquí lo que nosotros hacemos es tomar cada uno de estos como si fuesen elementos de una sucesión e intentar encontrar el enésimo término o el término que nosotros pongamos aquí. No importa cuál sea la variable muda, simplemente usarla. Por ejemplo, el k. ¿Cuál sería el késimo término de la sucesión? Entonces, si el primer término es 2 por 1, el segundo es 2 por 2, el tercero es 2 por 3, el cuarto es 2 por 4 y así sucesivamente, y este último es 2 por 100, podemos hacer la deducción de que el jésimo término de cada uno de estos sumandos sería 2 por j, ¿no? Entonces, colocaríamos que esto de aquí se puede escribir como la sumatoria, aunque en este caso no sería j, sino k, porque escogí k como variable muda. Sería la sumatoria de los términos de la forma 2k, donde k empieza en 1 y termina en 100. Ven que realmente no necesariamente uno tiene que empezar en 1, porque si yo le quitara este término de aquí, y si fuese solo desde 4, pues lo único que cambia en la sumatoria es que en lugar de empezar en 1, empezaría en 2. Entonces, no siempre van a empezar en 1, eso va a depender. A veces pueden empezar en 0, en 5, en 10, en 20, en 2, en negativo 3, en el que sea. Entonces, en los límites uno puede colocar lo que sea, siempre y cuando las expresiones que se obtengan al sustituir esos valores de la variable sean justo los que aparecen en la suma. Entonces, tenemos este. Por poner otro ejemplo, si yo hago algo así, 1 al cuadrado, o mejor así, hago 5 más 10 más 17 más 26 más 37 más 50 y uno más, para que la vayamos agarrando, más 65 y así continúa hasta el término. Vamos a ver. 226. Sí, vamos a ver. Sí, 226. Y esto lo quiero escribir como una sumatoria. Entonces aquí está un poco más complicado. Sí. Pero ahí ya es que nosotros nos pongamos a. Nos pongamos a trabajar, ¿verdad? A decir, bueno, este 5, ¿cómo lo puedo escribir? Este 10, ¿cómo lo puedo escribir? De tal manera que todos tengan el mismo patrón para poder deducir cuál sería el término enésimo y luego escribir la sumatoria. Entonces, en este caso, pues es bastante rápido si yo lo digo porque pues, yo lo pensé, pero este 5 se puede escribir como 2 al cuadrado más 1. Este 10 se puede escribir como 3 al cuadrado más 1. Este 17 como 4 al cuadrado más 1. Y así. Los demás. Entonces aquí el primer paso hubiese sido que ver que todos estos elementos que están aquí son uno más de un cuadrado perfecto. Y luego cuando analizan qué cuadrado perfecto es, entonces ahí es donde ustedes encuentran la forma general. Porque cuando ustedes se dan cuenta que este es 1 más que 2 al cuadrado, esto es 1 más que 3 al cuadrado, esto es 1 más de 4 al cuadrado, esto es 1 más de 5 al cuadrado, el 26, y así. Entonces ya usted ya encuentra el patrón. Y este último sería 1 más de 225, que resulta ser 15 al cuadrado. Entonces, esa suma de arriba sería la sumatoria para i, o lo voy a poner así,
La sumatoria de los n, con n empezando en 2 y terminando en 15, de n al cuadrado más 1. Ok, entonces, ahí está, ese tipo de cosas nosotros las podemos hacer. Entonces, ya sea que directamente tengamos una sucesión o que nosotros haya que encontrar el enésimo término, o el jésimo término, o el késimo término, no importa. Y el punto es el término general. Entonces, una vez identificada la forma general, solo se escribe aquí y luego se especifica desde dónde a dónde varían los índices para que el primer término de la suma sea este y el último sea este. De la misma forma, si ustedes le dan la sumatoria, por ejemplo, usted le dan la sumatoria para R que empiece en menos 2 y termine en 2 de, vamos a ver, que sea R entre R al cuadrado más 1. Entonces, si a usted le piden calcular eso, entonces usted lo que hace es empezar a escribir los términos, empezando, o mejor dicho, sustituyendo primero R igual a negativo 2 y ver cuánto da. Entonces, el primer término sería menos 2 entre menos 2 al cuadrado más 1, luego más y avanza 1 con al siguiente término. Sería menos 1. Menos 1 entre negativo 1 al cuadrado más 1, luego 0 entre 0 al cuadrado más 1, luego 1 más 1 al cuadrado más 1 y continúa hasta que llega al límite superior, que es 2 entre 2 al cuadrado más 1. Y pues esto le dejaría, haciendo ya la suma, menos 2 quintos. Luego menos un tercio, ¿no? Menos un tercio. Luego más cero. Y perdón, aquí no era un tercio, era un medio. Luego más un medio. Y luego más dos quintos. Y pues de ahí rápidamente se da cuenta que para este caso la respuesta sería cero. Ok, entonces, ahí está, de las dos, para los dos lados. Si usted tiene los términos, puede generar la sumatoria, y si tiene la sumatoria, puede generar los términos. Ok, ahora, un par de propiedades rápido de la sumatoria, propiedades. Entonces, por ejemplo, si usted tiene la sumatoria, para i que va desde 1 o desde, voy a ser bastante general aquí, desde m hasta n, y usted tiene acá adentro que los términos se separan, por ejemplo, mediante una suma, y usted tiene una sucesión sm y otra, perdón, si sería, porque la variable muda es la i, si más otro término que es ti. Entonces, si usted tiene la sumatoria y los elementos que están en la sumatoria son sumas, usted puede separar eso en dos sumatorias. La sumatoria desde igual m hasta n de si más la sumatoria desde igual m hasta n de ti. Y lo mismo pasa con la resta. Con la resta sería exactamente igual. Ahora, otra de las propiedades importantes de manejar es que si nosotros multiplicamos o si tenemos una sucesión, por ejemplo, y aquí tenemos multiplicado un término que no depende de la variable muda, entonces ese término puede salir como de factor común. Sale de factor común a toda la sumatoria.
Por ejemplo, aquí, esta sumatoria, el 2 podría perfectamente salir de la sumatoria y escribir esto como 2 por la sumatoria de los k para k entre 1 y 100. Eso se podría hacer. Y por ejemplo, aquí, yo tengo la sumatoria de una suma, esto podría escribirse como la sumatoria de n igual 2 hasta 15 de n cuadrado más la sumatoria de n igual 2 hasta 15 de 1. ¿Ok? Esas son las dos principales propiedades, pero hay una más que necesito que miremos porque aunque no es una propiedad, es un error que uno puede cometer si nunca ha trabajado con sumatorias, entonces es mejor aclararlo aquí. Si usted tiene la sumatoria y aquí se están multiplicando dos cosas, entonces eso no va a ser igual al producto de las dos sumatorias. Eso no va a ser igual al producto de dos sumatorias así. Eso no lo vaya a cometer. Eso no es válido. ¿Okay? De ahí. Se podría sacar el factor común ahí de No, en este caso no podría sacarse factor común porque los dos términos dependen de la variable muda, de la variable i. Entonces, si alguno de estos no dependiese de la variable i, ahí sí podría salir de factor común. ¿Sí? Pero si los dos dependen de la variable muda, entonces no pueden salir de la sumatoria. ¿Sí? Vamos a ver alguna otra propiedad que sea de interés así ahorita. Bueno, de momento podemos quedarnos con esas propiedades. Hay más, o sea, podemos empezar a enlistar un montón de propiedades que se cumplen con estas sumatorias, pero posiblemente la gran mayoría no las necesitemos. Estas, por lo menos, sí las podríamos llegar a necesitar. ¿Okay? Entonces, con esto, entonces retomemos el problema que teníamos ayer. Entonces, el problema. Si A sub n es una progresión geométrica, perdón, aritmética, progresión aritmética con diferencia de y condición inicial o valor inicial alfa. Entonces ahora el problema que quedó ayer, que era este. Se puede reformular escribiéndolo así. La sumatoria para i igual 0 hasta n de los términos a sub i. Hay que encontrar eso. Ok. O creo que, a ver, déjame revisar una pequeña cosa. ¿Dónde están? Era, sí, era así, solo. Entonces, vamos a calcular esto. Y hay dos formas realmente de cómo hacerlo. Una es, pues,
empezando a hacer varios acercamientos, viendo unos cuantos casos, ver qué pasa cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 1 y así. Entonces, en ese caso sucede esto. Bien, primero veamos qué pasa si n es igual a 0. Si n es igual a 0, esa sumatoria, la sumatoria es de i igual 0 hasta 0 de a sub i. Note que si yo tengo una sumatoria que empieza en 0 y termina en 0, entonces realmente tiene solo un elemento, porque el único valor posible de i es 0. Entonces esto sería a sub 0. Y esto es igual a alfa, la condición inicial o valor inicial. Ahora, ¿qué pasa si n es igual a 1? Entonces la suma que nos interesa es la sumatoria para i que empiece en 0 y termine en 1, de a sub i. O sea, a sub 0 más a sub 1. Entonces, a sub 0 es alfa y a sub 1, siguiendo lo que vimos ayer, que ayer encontramos la forma general de los términos de una sucesión aritmética, habíamos visto ayer que a sub n era alfa más n por d, si era, ¿verdad? A ver, n menos 1 por d. No, era solamente n. Aquí, n por d. Sí, siempre y cuando la sucesión empezara en alfa 0 igual a, perdón, a 0 igual a alfa. Porque si aquí empezaba en 1, entonces era un poquito diferente. Tuvimos una breve discusión al respecto. Pero ayer habíamos llegado a esto. Y como en este caso A0 es igual a alfa, pues igual a, es la condición inicial, lo que estamos diciendo ahí. Entonces el A1 es simplemente alfa más D. Entonces esto sería 2 alfa más D. Entonces ahí tenemos algo. Solamente tenemos algo. No podemos concluir nada todavía. Tenemos muy pocos valores. Luego veamos qué pasa con n, si n es igual a 2. Tenemos la sumatoria desde i igual 0 hasta 2 de a sub i. O sea, a sub 0 más a sub 1 más a sub 2. Pero realmente yo esta suma ya la tengo calculada. La a0 más a1 es justo lo de antes. Así que yo tengo 2 alfa más d más a sub 2. Y a sub 2, sacándolo de acá arriba, sería alfa más 2D. Y esto me dejaría 3 alfa más 3D. Entonces, bueno, así vamos de momento. Lo único que vamos viendo hasta ahora es que el alfa va aumentando en 1, pero el D todavía nos hace falta experimentar más porque pasó de 1 a 3. Entonces, sigamos viendo qué se puede hacer. Vemos si n es igual a 3, tendríamos la sumatoria desde i igual 0 hasta 3 de a sub i, o sea, a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Entonces aquí sería lo que tenía antes porque es la suma de estos tres. Entonces es 3 alfa más 3D, es lo que ya tenía. Y ahora le voy a sumar a sub 3, que sustituyéndolo de la fórmula de arriba sería alfa más 3D. ¿Ok? Entonces, esto nos quedaría 4 alfa más 6D.
Y creo que podemos hacer unos más porque para obtener un poquito más de información. Aquí el punto es que si nosotros elegimos esta vía, tenemos que hacer tantos hasta sentirnos seguros de poder dar una hipótesis, porque si no estamos seguros, puede ser que cuando hagamos el paso inductivo no nos salga. Entonces, aquí tendríamos la suma de los primeros cuatro, es 4 alfa más 6D, y si le sumo A sub 4, sería alfa más 4D. Entonces, tendríamos 5 alfa más 10D. Y ok, entonces, ¿qué podemos decir de momento? Con lo de los alfa, esa parte está claro. Claramente, la primera parte de nuestra hipótesis va a llevar n más 1 alfa, ¿no? Si tenemos n igual a 0, tenemos un alfa. Si tenemos n igual a 1, tendríamos aquí 2 alfas. Si tengo n igual a 2, me quedaron 3 alfas. Si tengo n igual a 3, me quedaron 4 alfas. Así que definitivamente la parte de los alfas ya está. Nuestra hipótesis sería que, en general, aquí habría n más 1 alfa. Lo que nos falta determinar todavía es la forma de los de la derecha. D, 3D, 6D, 10D. Y dar con la forma de esos valores no es fácil. O sea, no es evidente, no está solo con verlo ahí. Es de tener un poquito de creatividad o un poco de imaginación y lograr dar con eso. Entonces, vamos a ver. El primero D, pues ahí está. Es simplemente un D. Un D para n igual a 1. De ahí, si yo tengo n igual a 2, me dio 3D. Entonces, ok, pero de ahí, ¿qué más podemos hacer? Porque cuando veo el siguiente n igual a 3, yo tengo 6D. Entonces, la cuestión aquí está en que para verlo, nosotros necesitamos replantear un poquito estas sumas para hacerlo lo suficientemente claro. Miremos este, por ejemplo, el de n igual a 2. Tengo que a sub 0 más a sub 1 más a sub 2. Ya sé que da esto, ya lo calculé. Pero para ver exactamente lo que pasa, vean que aquí yo tengo alfa más d más alfa más 2d. Ya sé que da esto, solo lo quiero tener ahí. Ahora el siguiente. ¿Qué es esto? Es alfa más d más alfa más 2d más alfa más 3d. ¿Ok? Y por último, si yo calculo este. Yo tengo alfa más D, alfa más 2D, alfa más 3D, más alfa más 4D. Ok, y ya sabemos que esto nos daba 3 alfa más 3D, 4 alfa más 6D y 5 alfa más 10D. Lo que nos interesa aquí es fijarnos en las Ds. ¿Cómo yo obtuve este 3D aquí? Sumando una D más 2D. Ok. ¿Cómo obtuve este 6D de aquí? Sumando una D más 2D más 3D. ¿Cómo obtuve este 10D? Sumando una D más 2D más 3D más 4D. ¿Y por qué estoy haciendo o lo separé de esa forma? Para que asociemos el número de veces que se suman D con el n. Cuando n era igual a 2, se sumaron dos términos con d.
Cuando n es igual a 3, se sumaron 3 términos con d. Cuando n es igual a 4, se sumaron 4 términos con d. Entonces, siguiendo esa idea, formamos la siguiente hipótesis. Si yo hago esta suma, pero hasta n, entonces yo tendría d más 2d más 3d más 4d más 5d y así hasta más nd. ¿Estamos? Entonces, la primera parte ya la hemos dicho, la parte de los alfas, esa parte nos va a quedar n más 1 por alfa. Porque siempre nos da el coeficiente del alfa era una unidad más que el valor de n. Eso sí lo notamos. Pero para los d, lo que tenemos que fijarnos es que con esta, con lo que notamos aquí, es que primero es d, luego 2d, luego 3d, y luego así sucesivamente, bueno, voy a colocarle 4d, más 4d, y luego así sucesivamente hasta llegar a más nd. ¿Ok? Y vamos a ver. Y realmente eso, esa sumatoria que tenemos ahí, lo podemos expresar en términos de una sumatoria. O sea, esta suma que tenemos aquí lo podemos expresar como una sumatoria, con la notación signo. Sería la sumatoria para j igual 1 hasta n de j por d. Ya que el primer término es 1 por d, el segundo es 2 por d y el último es n por d. Ahora este solo lo copio. Y aquí, usando una de las propiedades que vimos, la d no depende de la j. O sea, esta d es una constante aquí, es la diferencia, no depende de la j. Entonces, como estoy multiplicando la d a la j, la puedo sacar de factor común. ¿Sí? Y me va a quedar la sumatoria desde j igual 1 hasta n de j. Ahora, aquí voy a adelantarles una cosa, porque eso sería un problema aparte, de hecho. Pero esta suma se puede calcular. Se puede dejar en términos de n. Entonces aquí se les voy a dar y luego va a quedar pendiente de mostrarlo por inducción, porque no es difícil. Pero resulta que esa sumatoria de aquí, de hecho lo voy a escribir por acá, resulta que la sumatoria desde j igual 1 hasta n de los j es igual a n por n más 1 entre 2. Esta se conoce como suma de Gauss. Y según narra la historia, esta suma Gauss la desarrolló cuando tenía creo que 5 u 8 años, por ahí más o menos. Solo que no usó notación de sumatoria, simplemente tenía los números desde 1 hasta 100 y le tocó sumarlos desde 1 a 100 y aparentemente era un castigo. Entonces él solo vino y le pusieron ese castigo y a los pocos minutos regresó y aquí está la respuesta. Porque él se había dado cuenta de que esa suma se podía resolver mediante esta fórmula, solo que no usó variables en sí, porque en sí todavía no sabía álgebra, solo sabía sumar. Pero el resumen es que ese método que ingenió él cuando estaba muy niño, se podía o se puede escribir en términos de variables y con fórmulas de esta forma. Por eso se conoce como suma de Gauss, porque el método surge de como él lo pensó, pero este es el resultado que nos interesa ya. Entonces, aquí nos quedaba n por n más 1 entre 2 por d. Y esa es nuestra hipótesis. Y esto va a ser cierto para n mayor o igual que 0. ¿Por qué mayor o igual que 0? Porque el primer término es 0. Es este de aquí. Ahora, solo hay que verificar una pequeña cosa aquí.
Si se fijan, la deducción la hice a partir de n igual a 2, porque fue donde empecé a contar estos términos. Entonces, solo tengo que verificar, antes de ponerme a hacer inducción, solo tengo que verificar si cuando n es igual a 1 y cuando n es igual a 2, yo llego a las mismas fórmulas que obtuve aquí arriba. Entonces, veamos, si n es igual a 0, debería de quedarme alfa. Y cuando n es igual a 0, aquí me queda 0 más 1, o sea, 1 una vez alfa. Y aquí tendría 0 por lo que sea, ya no importa. Desde que aquí hay un 0, va a dar todo 0. Entonces, solo va a quedar una vez alfa. Entonces, para 0 sí cumple. Y para 1, debe de quedarme 2 alfa más d. Y si n es igual a 1, tengo 1 más 1, 2 veces alfa, entonces, y más d. Pero si n es igual a 1, yo aquí tengo 1 por 2, 2. Entre 2 queda 1. Entonces quedaría una vez d. Así que sí da lo mismo. Pero eso que les dije en palabras, en este caso sería nuestro caso base. Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, veamos que si n es igual a 0, entonces a sub 0, que es alfa, resulta ser igual a esto, poniendo, mejor dicho así, 0 más 1 por alfa, más 0 por 0 más 1 entre 2 por d, que es igual a alfa. Realmente es el único que necesitamos poner en nuestro caso base, porque aquí estamos diciendo que se cumple a partir de n igual a 0, así que con que pongamos ese caso base no sirve. Okay, ahora, supongamos que para algún entero k mayor o igual que 0, se cumple esto, es decir, que la sumatoria desde j igual 0 hasta k de los a sub j sea igual a k más 1 por alfa y multiplicado por k más 1 entre 2 por d. Ven que en realidad es la misma hipótesis, porque lo de la izquierda no es otra cosa que la sumatoria para j igual 0 hasta n de a sub j. Entonces, la hipótesis que estoy poniendo aquí de inducción es esta misma, solo que en lugar de n puse k. Ok, y ahora miremos a qué queríamos llegar. Debemos comprobar que la sumatoria para j desde 0 hasta k más 1 de a sub j es igual a k más 1 más 1, porque en lugar de k, yo estoy colocando k más 1, así que yo tengo un k más 1 aquí, que es este, y luego agrego el más 1 que estaba en la fórmula. Esto por alfa, más k más 1, que este k más 1 es cambiando este primer k por k más 1. Y luego tengo k más 1 más 1, donde este k más 1 de aquí surge de cambiar este otro k por k más 1. Todo esto entre 2 por d. Dicho de otra forma, esto es k más 2 por alfa. Y aquí es k más 1 por k más 2 entre 2 por d. Entonces, a eso hay que llegar. Entonces, partamos de lo de la izquierda. Entonces, notemos que
lo de la izquierda, la sumatoria de aquí. Y ahora vamos a trabajar con esta sumatoria. Y para poder trabajar con ella voy a subir un poquito aquí arriba, a donde empezamos a hablar de sumatorias. Entonces yo aquí les comenté que para ustedes expandir esta sumatoria empezaban desde el más pequeño y los evaluaban todos hasta el último. Ahora sucede que podemos agregar una propiedad más aquí, que sí vamos a ocuparla justo ahorita, entonces es mejor agregarla. Y es que si yo tengo esto, si yo tengo esta sumatoria, yo podría sacar, por ejemplo, el término de arriba, el SN, que es el último, y ponerlo fuera de la sumatoria. Solamente que el efecto es que en lugar de llegar hasta N, voy a llegar hasta N más 1. Perdón, N menos 1. Entonces, aquí yo tenía la sumatoria, empezaba en SM y terminaba en SN. Pero si yo le saco el último, entonces no voy a llegar hasta SN, sino hasta SN menos 1 porque se lo quité. Y algo parecido se puede hacer si yo sacara el de abajo, por ejemplo. Si yo tengo esto, quito el término de abajo, el SM, que es donde empieza. Entonces, puedo sacarlo de la sumatoria, pero ya empezaría en el siguiente, en el M más 1. Pero en este caso sí llegaría hasta N. ¿Ok? Entonces, solamente para que lo visualicemos, realmente yo tengo SM, SM más 1, y así, hasta que yo llego a SN menos 1 más SN. Esta suma es la misma que las dos que están aquí. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es que en el caso de arriba, yo estoy haciendo propiedad asociativa de esta forma. Saco el SN y el resto lo pongo como sumatorio. Y en el caso de la sumatoria de abajo, yo hago la propiedad asociativa así. Dejo el SM por fuera y agarro los demás. Entonces queda el SM y por eso aquí empieza desde ese sub M más 1, porque es el siguiente. Y por eso en el del caso de arriba llega hasta N más 1, porque es el que está justo antes. Entonces lo que vamos a aplicar ahorita es este de arriba. Vamos a sacar el último término. Entonces aquí, si yo saco el último término, tengo A sub K más 1 más la sumatoria desde J igual 0 hasta 1 menos que el K más 1, o sea, hasta K de A sub J. ¿Y para qué quise hacer eso? Bueno, porque ya tengo justo la sumatoria que estaba aquí en la hipótesis. Entonces yo tengo A sub K más 1 más todo esto de aquí. K más 1 por alfa más K más 1, perdón, K por K más 1 entre 2 por D. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sustituir la fórmula de una sucesión aritmética para este K más 1. Entonces, como esta es una sucesión aritmética, el K más 1 se puede escribir como alfa más K más 1 por D. Y esto está sumado a lo demás que ya estaba aquí. K más 1 por alfa más K por K más 1 por D entre 2. Entonces, si yo tengo alfa más K más 1 veces alfa, yo tengo K más 2 veces alfa. Luego aquí voy a sacar factor común K más 1 por D y K más 1 por D aquí. Entonces, más K más 1 por D y me queda 1 de este término más K sobre 2
de este otro. Simplificamos y lo que nos queda es K más 2 alfa más K más 1 por D. Y aquí nos queda K más 2 sobre 2. Y reacomodando un poco, solo para que quede exactamente igual, nos queda K más 1 por K más 2 por D entre 2. Y es justo lo que está acá arriba. Por lo tanto, esta suma, A sub 0 más A sub 1, así hasta A sub N, simplemente es N más 1 por alfa más N por N más 1 entre 2 por D. Que era lo que queríamos comprobar aquí. Entonces, con eso te finaliza la inducción y con eso resolvemos el problema que quedó ayer, pero les queda uno así como un pequeño ejercicio para al mismo tiempo practicar y que ya les sirva y que completa la demostración. Y es que falta probar, y eso lo van a hacer ustedes, o sea, no lo vamos a hacer en clase, falta probar que la sumatoria desde j igual 1 hasta n es igual a n por n más 1 entre 2. O sea, forma equivalente, que la suma desde de 1 más 2 más 3 hasta n es igual a n por n más 1 entre 2. Y esto se parece a los ejercicios de inducción que en los que habíamos empezado el curso. Entonces tengo la confianza de que lo pueden desarrollar. Y pues yo quería continuar la clase de hoy hasta culminar el tema de sucesiones, pero yo creo que ya no tenemos más tiempo, entonces vamos a tener que esperar hasta la siguiente clase, que les voy a confirmar si sería mañana, porque prácticamente solo tenemos mañana y la otra semana para el contenido del primer parcial, que va a ser dentro de 2 semanas, más o menos. Entonces, les voy a confirmar durante la tarde-noche si vamos a reunir mañana. Igual, en caso de que alguien no pudiese, la reunión siempre va a quedar grabada y posteriormente se va a subir para que lo podamos revisar. Entonces, yo les voy a quedar de confirmar. Entonces, estemos pendientes al grupo de Telegram. Pues por hoy creo que los dejaría por aquí. Entonces, Nick, solo una pregunta. Dígame. ¿Crees que podría volver a explicar así rapidito? Porque A, K más 1 se transforma en lo de abajo. Ah, sí. Un poquito. Este A sub K más 1 se transforma en todo esto porque aplicamos esta fórmula, la que desarrollamos ayer. Es esta de aquí. Entonces, A sub K más 1 sería alfa más K más 1 por D. Oh, sí. Listo. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces quedaríamos hasta aquí por hoy. Tengan feliz tarde y cualquier cosa les quedo pendiente de avisar si nos vemos mañana o hasta lunes. Muchas gracias, Lick. Listo.